Grama TV. Massa càstig el que ha viscut la Fundació al Narcís Sala amb una derrota per la mínima en el temps de descompte del partit i amb un penal polèmic i molt discutit pels jugadors colomencs per mans. A més, la Fundació va aconseguir el més difícil, remuntar 2 gols en contra a un dels camps més complicats de la categoria. La sort no ha acompanyat a la grama en aquesta primera volta. Començava millor els de Manu Peláez. Però amb el Sant Andreu no es pot badar ni un moment i això va passar en el primer gol. El primer error el van convertir en gol amb un xut des de la frontal. El Sant Andreu, que estava molt necessitat, va sortir per totes i dit i fet, en el 24 aconseguien posar-se amb 2 per sobre. La Fundació, a poc, va tornar a agafar el pols del partit i van demanar penal en aquesta caiguda dins l'àrea de Monta. Roger ja començava a escalfar la cama amb xuts llunyans. Intentaven la rèplica als quadribarrats a la porteria de Manu. No es van deixar dominar en cap moment els blaus i en el 43, atenció, la genialitat que es treu de falta Roger Garcia per retallar distàncies. Però si no en teníeu prou, pareu més atenció perquè la posa l'esquadra per empatar el mateix Roger. 2 xuts espectaculars. Manu Peláez al descans va voler canviar coses i va fer 3 canvis. A la segona sí que va ser superior a la Fundació, tot i que el Sant Andreu va tenir ocasions de força perill. Xuts llunyans amb poca intenció i una de les millors va estar en les botes del jove lateral Adri, que va aconseguir plantar-se davant el meta rival. Es va anul·lar un gol per fora de joc clar dels locals. Van ser uns minuts de lluita de poder a poder i els intents acostumaven a produir-se des de molt lluny. Semblava que tot acabaria en empat quan va arribar la gran polèmica al 93, penal assenyalat per mans que no dubta l'àrbitre i que discuteixen els jugadors blaus. Finalment, Josu, un especialista, el va convertir en gol. Massa càstig per la Fundació, que no ha tingut sort en aquest tram inicial de temporada en cap sentit. Tocarà seguir lluitant i esperem tornar al 2023 explicant alegries pels colomencs. Bueno, al final entrar en el penalti o no, yo lo único que sé es que lo ha pitado muy rápido, muy muy rápido, y que si hubiese sido en el otro área no lo ha pitado tan rápido. Aquí ha sido, o lo ha visto muy claro, o evidentemente siempre, por desgracia, siempre ayudan al equipo que menos lo necesita, ¿no? Pero bueno, es lo que es parte del fútbol y esto pasa en todas las categorías. Sí que es verdad que creo que el planteamiento nos hemos salido bien, nos hemos encajado rápido porque al final ellos tienen mucha pegada, tienen gente que hace mucho gol con facilidad. Nos hemos repuesto, nos hemos hecho lo más difícil que era remontar y creo que la segunda parte hemos sido, hasta los últimos 10 minutos que sí que ellos nos han dominado un poco, hemos sido bastante mejores, hemos tenido una ocasión muy clara de rolo, hemos sabido dormir un poco el partido, tener un poco de balón y no se puede pedir más a los chavales, ¿no? Han hecho todo lo que han podido, al final un penalti te condena y te hace perder, ¿no? Sí, es un poco lo de cada semana, ¿no? Tampoco quiero hacerme ya reiterativo en el tema, pero bueno, cada vez que nos llegan nos hacen gol y nos llegan pocas veces, pero las que nos llegan nos generan gol. Pues, bueno, olvidarnos un poco de esto, ya le dije a los chicos que no creo en la mala suerte, ni creo en el final el fútbol en la jornada 30 nos pondrá donde nos merecemos, porque creo que es así, llegará algún día que sin merecerlo ganemos, ahora nos está costando mucho y mucho castigo, pero bueno, quedan 15 jornadas a descansar un poco ahora y a volver con más fuerza. Bueno, visto la primera vuelta, le pido que sea justo, que no nos dé ni nos quite, que sea justo. Creo que la primera vuelta el fútbol ha sido muy justo con la grama y espero que la segunda se dé la vuelta, ¿no?